a postales argentinas hoy vamos a estar hablando con Patricio Orozco una de las figuras más interesantes del teatro de Buenos Aires vinculada no solamente a la producción artística sino también a la gestión es el responsable del Festival Shakespeare del Festival Beckett uno de los grandes conocedores de la producción shakespeariana y beckettiana pero al mismo tiempo un director de producción muy activa que dirigió entre otros Ricardo III una versión de Macbeth actualmente Hamlet en el Centro Cultural de la Cooperación y es el responsable de la primera versión de Cardenio, una obra atribuida en los últimos tiempos a William Shakespeare. Patricio Orozco, sos un ejemplo de lo que se llamaría teatrista, ¿no? El teatrista sería un hombre de teatro eh, que hace distintas cosas. En tu caso está el tema de la dirección, está el tema de la traducción, de la gestión, ¿no? eh, la, la creación del Festival Shakespeare, del Festival Beckett, eh, el trabajo con ediciones, con la Fundación Romeo. Eh, eh, ¿Por dónde empezamos? Empecemos por, por esa dimensión de gestor. ¿Por qué Festival Shakespeare? ¿Por qué Festival Beckett? El de Beckett, bueno. El inicio de todo es eh, las clases de actuación con, con Aleso, un gran maestro. Y ahí, bueno, es inevitable, me parece, que cuando tenés un, un maestro que le gusta lo que está enseñando, eh, que te haga picar el bichito. Eh, y ahí ya quedé atrapado en el universo del teatro. Y después eh, en el desenvolvimiento del rol como actor, eh, qué sé yo, siempre luché un poco por mi libertad y mi independencia. Entonces eh, también empecé a dirigir un poco lo que, lo que estaba eh, armando, a producir lo que estaba dirigiendo y así se fue dando eh, una serie de, no sé, una, una cadena de, de sucesos que terminaron en que de alguna manera de, de, de punta a punta pueda estar este, interviniendo, desde el diseño gráfico hasta la curaduría y la programación o... No sé, el, el diseño de los premios que damos con la fundación, el desarrollo de, de festivales nuevos para la ciudad y, y la traducción y la puesta en escena de obras eh, que me parecen interesantes para compartir. Exacto, y mucha conexión internacional, ¿no? Porque estás todo el tiempo viajando, sí. eh, contactando figuras. Por ejemplo, sí. en, en el campo shakespeariano, ¿no? Eh, a mí me gustaría que cuentes un poquito cuándo nació el Festival Shakespeare y cómo fue sí. creciendo, porque ya no es solamente argentino y no es solamente porteño, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, el Festival Shakespeare nace en el 2011, en febrero, en pleno verano, y, y bueno, surgió como con el antecedente del Festival Beckett, ¿no? Como una posibilidad, sobre todo, abrir un espacio para poder compartir y, eh, con todos los Shakespeareanos de, de la ciudad, eh, intercambiar eh, las experiencias de trabajo, los eh, qué sé yo, distintos puntos de vista que teníamos, eh, sumar académicos. Y fue muy bueno, empezó en un teatro muy chiquitito del Abasto y al año siguiente la ciudad decidió apoyarlo así como intensamente, eh, se, hizo, se hizo más popular empezamos a tener otras áreas como ópera, hicimos una aldea medieval, que ahora está como muy instalada en la ciudad, eh, cine, bueno, en fin, muchas otras actividades relacionadas, no solamente con lo teatral, eh, y a partir de ahí el vínculo con, con digamos, la comunidad internacional fue mucho más fluido, yo estudié en la Royal Shakespeare Company, entonces ya había ahí una punta. Por la cual seguir, y los mismos profesores míos empezaron a recomendarlo, a funcionar como una especie de aval. Eh, y de ahí surgió la posibilidad de hacerlo en Uruguay. Eh, y en un momento de crisis, eh, en cambio de gobierno acá con, en la ciudad, eh, cuando la ciudad deja de auspiciarlo, eh, bueno, fue un momento bastante complicado, pero también abrió las puertas a que otras ciudades y municipios lo quieran tener, como San Isidro, eh, Córdoba, Corrientes. Eh, bueno, en fin, entonces empezamos a armar esta especie de red de festivales Shakespeare, porque mi idea siempre fue que no sea el festival Shakespeare de Buenos Aires el que visita. A otra ciudad, sino más bien general el, el festival en esa ciudad. Claro, como el país, ¿no? Multicentral, digamos. Muchos sí, centros. Sí, me parece que potencia mucho, sí. da muchas posibilidades a gente que tiene trabajos académicos muy buenos, artistas que de repente no pueden venir, pero tienen una capital cerca como para poder Exacto. presentar sus trabajos. Exacto. Sí. Yo te quería preguntar por, por el valor de los festivales, ¿no? Porque, por ejemplo, Buenos Aires produce mucho teatro, pero no tiene. Eh, digamos, una buena conexión, una conexión fluida con, eh, con el extranjero, digamos, ¿no? Eh, sí. Tenemos mucho más teatro producido por, por los porteños, digamos, sí. que el teatro que recibimos. Eso es una gran diferencia de Buenos Aires, por ejemplo, con Nueva York, o con Barcelona, con París, ¿no? Que además de producir mucho teatro, reciben mucho teatro de otros, de otros contextos, sí. ¿no? El valor de los festivales en ese sentido en Buenos Aires es muy grande, ¿no? Es grande, es enriquecedor. Eh, a mí me parece que hay eh, también una, una especie de deuda pendiente, yo creo, de, desde el, eh, los teatros, los que serían como los oficiales, ¿no? los municipales o los nacionales, que es tratar de exportar más lo uh -huh. nuestro. ¿no? Es como me gustaría que hubiera una compañía estable del Teatro San Martín girando por el mundo. Claro. ¿viste? Claro. Eh, de la misma manera que vienen acá. Claro, exacto. Eh, en ese sentido, me parece que ahí hay algo, hay una pata que todavía no, no estamos articulando, que eh, yo la veo desde lo que yo produzco, ¿no? los festivales, o sea, el Festival de Buenos Aires recibe no menos de 40 proyectos de México, por ejemplo, uh -huh. todos los años. Claro. Eh, Colombia, digamos, hay una necesidad. Eh, de venir, de participar, eh, somos un referente. Entonces mm. me parece que eso es, es algo que tendríamos que capitalizar también. Claro, con una política, ¿no? Eh, y ahora, yo creo que sí, sí. Yo, sí. yo te quería preguntar, eh, eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que te pasa con Shakespeare, que, que, que le das <laughs> tanta atención en tantos aspectos? Creaste la Fundación Romeo, sí. eh, generás... Eh, Puestas en escena, traducciones, publicaciones, sí. cursos, bueno, los festivales, ¿no? Eh, ¿Por qué Shakespeare? Sí. ¿Qué tiene Shakespeare que, eh, que te desvela, que, que literalmente te quita el sueño? Te quita digamos. el sueño de verdad, <laughs> sí. Este, bueno, Shakespeare plantea un universo en sí mismo, me parece. Este es como. Tiene una. Una. Una riqueza y concentra el origen del teatro tal como lo conocemos nosotros hoy en día, uh -huh. me parece. No, no es solamente su, su producción, que es increíble, sino también el contexto en el que se dio. Y ahí uno ya queda orbitando en Londres de 1600 y empieza a estudiar cómo se producía el teatro, cómo eran los teatros, por eso hicimos este teatro isabelino con andamio. Eso, era... eso fue increíble, <laughs> ¿no? una, una, una especie de reconstrucción conceptual de sí. un teatro isabelino que existe en el Parque Thais, ahí en, en el Parque Thais, en, en Costanera Sur y en Villaluro. Lo, uh -huh. lo construimos tres veces porque es móvil. Eh, entonces eh, estudiar qué pasaba con los textos en esa época, el resto de los dramaturgos, ¿no? sus contemporáneos. La relación con el poder, con los monarcas, con... entonces en qué momento fue escribiendo cada obra y cómo la fue ajustando. Bueno, eh, es, eh, es algo con lo que, bueno, mu muchos Shakespeareanos te lo dirán, este, que es como con lo que puedes este, en lo que puedes estar toda tu vida, ¿no? Mm. Y, 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 no, y, no y no te alcanza. Eh, me, me interesaría que cuentes un poquito de tu proyecto de hacer. Eh, un, un Globe, digamos sí. un, el Teatro del Globo, una réplica sí. del Teatro del Globo eh, en Buenos Aires, ¿no? Eh, ¿Se sí. puede hacer eso? ¿Se va a hacer finalmente? Bueno, eh, Tiene que ver con, por ejemplo, una experiencia que se hizo en Brasil, ¿no? En Brasil hubo un intento como muy serio uh -huh. eh, que no prosperó porque el principal sponsor era Petrobras y bueno, se vieron envueltos en un escándalo todos, así que no prosperó, no, pero acá yo Traje dos veces al constructor del globo eh, y siempre estuvo todo como encaminado. Eh, lo único que faltaría es que la ciudad nos dé un espacio donde claro. poder construirlo. Digamos, porque es lo más caro, es una superficie que son eh, no sé, es un, un diámetro de 30 metros, el que necesitabas por lo menos para poner este, el teatro. Y ese tipo de terrenos eh, en este momento ah, se construyen un edificio. Uh -huh. Entonces es como: necesitamos que la ciudad de alguna manera nos sé, ceda alguna porción de algún parque público eh, como para poder hacerlo y con una visión ya del siglo XXI, ¿no? Claro. O sea, el diseño que tenemos. Tiene un techo retráctil para poder también aprovecharlo en invierno, claro. qué sé yo. Bueno. Eh, aclaremos, ¿no? Que el, sí. el globo, como de Rose o de Swan, eran sí. abiertos, ¿no? es decir, Exacto, Al sí. aire libre, sí, sí. digamos. Eh. Es sí. decir, una estructura eh, edilicia, pero eh, sin techo, ¿no? Con que aprovechaba la luz, la luz del día. Sí, ¿no? sí, como los corrales, uh -huh. eh, sí, sí. tal cual. Y sí. yo te quería preguntar en ese sentido, eh, tu trabajo como director, ¿no? ¿Cuánto Shakespeare pusiste? Eh, y, y, digamos, y por qué elegiste esas obras en, en particular, porque además sí. eh, tenés eh, eh, un, digamos, este, una exclusividad que es que pusiste Cardenio también, ¿no? que Cardeño. es una de las obras atribuidas a Shakespeare digamos, sí. eh, y que estaría basada en el Quijote. ¿no? Sí, bueno, grandes producciones, sí, en general fueron todas tragedias, ¿no? eh, Macbeth, Antonio y Cleopatra, estoy pensando, bueno, esto, Hamlet, la que estamos haciendo actualmente. Y Cardenio lo que tenía interesante para todos los que estuvimos involucrados en el proyecto fue que era de alguna manera revivir este, con el público uh -huh. lo que pasaba por aquel entonces, que era, bueno, vamos a estrenar una obra de Shakespeare y nadie sabe cómo termina, porque la historia la estábamos inaugurando nosotros acá. Uh -huh. Y fue muy lindo eh, todo el proceso de ensayo con Arturo Bonín, Felipe Colombo, bueno. Un, Elenco hermoso. Sí, yo la vi, me, me encantó. Eh... Me encantó y aparte me pareció un estreno este... muy importante, ¿no? La, la primera vez que se hace sí. Cardenio en, en Argentina, ¿no? Sí, estuvo, fue muy bien recibida en el Teatro 25 de Mayo, pero bueno, era esa como le, le, le tuvimos así como una especie de de espíritu Shakespeareano como muy de primera mano. Mm. Eh, Patricio, y el tema de las puestas en escena argentinas, ¿no? este tema de que los argentinos se apropian de Shakespeare y eh, sí. lo cambian, lo reescriben. ¿no? Yo recuerdo sí. eh, tu versión de Ricardo III, eh, protagonizada por el, por el Puma Goiti, ¿no? Ahí en, en esa sí. reconstrucción sí. Digamos, conceptual. De, del teatro El Globo, eh, y metías tango, eh, metías este, elementos, sí. digamos, locales, ¿no? Sí. Eh, eh, incluso la, la actuación del Puma Goiti tenía muchos elementos de lo que llamaríamos el, eh, el capocómico, ¿no? Este, sí. Argentino, no isabelino, sino argentino, ¿no? Sí, bueno, en particular Ricardo III, entiendo yo que lo, que lo primero que demanda es que el protagonista tenga un sentido de la comedia importante, ¿no? Uh -huh. Eh, y después eh, la inclusión del tango ahí eh, estuvo relacionada con ese mundo de lo que planteábamos en escena: el mundo del, de los malevos, del cuchillo, ¿no? de, eh, de cómo se resolvían situaciones antes y, y a, a principios del siglo por acá. Eh, pero lo, lo que siempre estoy mirando yo es el espectador, ¿viste? romper con el prejuicio de que es aburrido, volvernos solemnes, alejarnos con el texto uh -huh. en las traducciones. Entonces, eh, me valgo de lo mismo que, que se valía Shakespeare y creo que, que, que todos los directores, que, bueno, ¿qué recursos tenés para tener eh, a, a la audiencia siempre adentro de la historia? ¿no? Y él lo usaba muy bien. Eh, Shakespeare, estoy hablando, tenía comediantes como Kemp, Allen, que eran, eran los capocómicos de su época. ¿no? La gente iba mucho a verlos a ellos, más que la historia. Entonces, no era lo mismo si actuaban o si no, y en, y en sus textos también aprovechaba mucho eh, los cambios que hubo. Había uno que sabía cantar, otro que no tanto. Entonces, bueno, toda esa, todos esos recursos que él tenía a mano, eh, los efectos especiales, qué sé yo. Bueno, eh, los usaba a favor del, del espectáculo, y eso es lo que trató de hacer. Eh, Patricio Orozco, siempre en tus elencos hay grandes figuras, eh, figuras que son verdaderamente figuras descollantes en lo que sería... Eh, el circuito industrial del cine de la televisión o eh, eh, digamos eh, grandes figuras de lo que llamaríamos el teatro comercial, no es decir eh, te interesa mucho esa mezcla digamos de producción yo diría sí. independiente empresarial eh, al mismo tiempo has trabajado en el campo oficial ¿no? eh, eh, en el digamos en el teatro cuando hiciste Cardenio por ejemplo eh, me interesa mucho que hables de eso de cómo se componen los elencos de de tus espectáculos. Yo creo que eh, desde el, la producción de una obra clásica es necesario abrirle las puertas a este tipo de actores también, uh -huh. porque si no, eh, terminamos armando una especie de gueto en los que los que hacemos teatro clásico somos así, los que hacen teatro comercial uh -huh. este, tienen otro registro. Y me parece que si abrimos las puertas para compartir estos textos y los proyectos, eh, los actores que suelen hacer el teatro comercial eh, siempre ven con buenos ojos este tipo de, de, de desafío también, ¿no? Es decir, bueno, a ver, eh, qué sé yo, es un, es un lenguaje poético que regularmente no tengo en los textos en los que estoy trabajando, uh -huh. eh, hay que... hay una elaboración de, de toda la trama y los conflictos que quizás sea eh, bueno, mucho más profunda de lo que generalmente puedo llegar a tratar, los correos de su lugar de confort. Y eso es muy interesante como eh, cruce en, en los ensayos con chicos que de repente no tienen su, su, su fama, por así decirlo, pero que tienen mucha experiencia en el teatro clásico y ver cómo ellos interactúan. Eh, y me parece que, que el público lo agradece mucho porque. También eh, hay que honrar a estos personajes. Y hay grandes, grandes actores que quizá no, no, no han tenido la posibilidad, quedaron encasillados. Uh -huh. eh, como, eh, no sé, personajes, estoy pensando en, 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 en nuestro Hamlet, que es. Eh, a jaca tiene una trayectoria importante en el teatro. Pero, eh, qué sé yo, Leonardo Benedetto, por ejemplo, claro. haciendo Gertrudis. O, el Mismo el Puma, como Ricardo III, es decir, son uh -huh. actores de mucha potencia a los que, bueno, les, 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 les damos esta como posibilidad también, ¿viste? Uh -huh. Ver cómo su registro se puede adaptar al teatro clásico y, y también hacer llegar estos textos de otra manera claro. al público. ¿no? Claro. Eh, Patricio, eh, nosotros tenemos las primeras menciones a, a Shakespeare en, en el Río de la Plata, sí. fundamentalmente a través de la ópera, ¿no? Eh, pero después ya empieza a hacerse Shakespeare, digamos, eh, eh, en el siglo XIX y, en, y por supuesto en el siglo XX, siglo XXI, de manera imparable, porque eh, verdaderamente hay una cantidad de puestas en escena en, en Argentina, ¿no? de, de Shakespeare, además de reescrituras, ¿no? eh, pero siempre aparece este tema de la apropiación. ¿no? A mí me gustaría... Saber, eh, hablando de Hamlet, el que estás haciendo en el Centro Cultural de la Cooperación, ¿cómo te apropiaste de ese, de ese Hamlet? ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando estuvo Thomas Ostermayer hace eh, unos años en el, en el FIBA, eh, en la Escuela de Espectadores dijo que para él eh, el padre de Hamlet, el fantasma, el que regresa del pasado para recordarnos lo pendiente, era lo más importante desde su lectura. ¿no? En tu sí. caso, la lectura de Hamlet, ¿cómo te lo apropiaste y por dónde pasa para vos eh, eh, el centro de, de tu nueva in interpretación? Sí. Bueno, yo eh, entiendo, Esa, y hay, hay libros escritos sobre la, la potencia que le da el fantasma a todo el desarrollo de, de la historia, pero a mí lo que más me llamó la atención con este texto y, y todas las producciones que vi, acá no tantas, sobre todo afuera, es el prejuicio que siempre se ha tenido con Gertrudis. Uh -huh. eh, cómo se ha siempre montado la obra desde el punto de vista eh, machista, por así decirlo, de Hamlet, ¿no? y muy prejuicioso con las mujeres de la obra. Eh, cuando Hamlet, eh, cuando la, la, Gertrudis le dice a Hamlet, eh, tra estás, eh, trataste mal a tu padre, y él le responde, Bueno, vos trataste mal al mío. ¿no? Y ahí siempre hay como, bueno, una mirada sobre, bueno, qué irónico Hamlet, cómo responde. Pero nunca se había puesto el acento y a lo largo de la obra sucede cinco o seis veces en que Gertrudis le señala a Claudio como su padre y que Claudio, Claudio mismo le dice a Hamlet, hijo mío. Uh -huh. Repetidas oportunidades. Y eso siempre se pasó por alto. Uh -huh. Y entonces eh, me pareció interesante primero tomar ese dato como una posibilidad. Bueno, es hijo de Claudio. Y en, el segundo, en segunda instancia es el foco en Gertrudis en el sentido de, ¿y si Gertrudis eh, se, se, se casó obligada con ese hermano mayor porque iba a ser reina, pero en realidad el amor de su vida siempre fue Claudio? Uh -huh. ¿Y si ahora esta mujer eh, está empezando uh -huh. finalmente su verdadera historia de amor con este señor? Y no, no sabe, obviamente, que mató a su hermano, pero ¿y, y cómo, ¿cómo podemos ver a esta mujer? ¿Cómo la podemos entender uh -huh. ahora? ¿no? En el contexto... En el que estamos viviendo también, ¿no? en el que las mujeres están luchando por ser este, des, desestigmatizadas, uh -huh. ¿no? como tener un protagonismo, contar sus propias historias. Entonces me parece que ahí encontramos algo interesante para mostrar. ¿Qué pasa con esta mujer? Y todo se resignificó, su relación con Ofelia, la ¿no? chica que quizás haya tenido haya tenido la misma historia no con un padre que la empuja y, eh, y bueno el suicidio de la relación con el hijo todo se resignificó eso me parece que fue como eh, lo que estamos planteando me parece que es como la novedad ¿viste? Como lo que lo hace nuestro digamos ¿no? más allá de que eh, nosotros ya por ser latinos tenemos una, una uh -huh. Una impronta eh, mucho más sanguínea, ¿no? para, 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 para las, los conflictos y para los amores también. Claro. Eh, me gustaría que hagamos un enlace con sí. tu otra pasión que es Beckett. ¿no? Tenés sí. escrito una biografía eh, de Beckett. Sí. Y eh, bueno, hiciste todo el tema de los festivales, Beckett. ¿no? Sí. Y, y ¿Qué conexión encontrás entre Shakespeare y Beckett? Y yo siempre digo que Shakespeare es. Este... El mundo de las palabras y Beckett, el mundo de los silencios. ¿viste? Así que es como un balance al que uno va y vuelve. ¿no? Es como una especie de zapping intelectual y teatral que, que me permito. ¿no? Porque, eh, eh, bueno, cada uno se, se valió de distintos elementos para contar las historias. Eh, sin duda, en Beckett podés reconocer mucho de Shakespeare, como en otros autores también, porque Shakespeare es. Yo te digo que para mí es como el origen de todo, viste, la comedia del arte, de la tragedia, del drama, de, de, está todo ahí condensadito, ¿no? Uh -huh. eh, el festival lo hicimos durante 10 años consecutivos y ahora, bueno, estamos viendo de que puede ser cada dos años. Uh -huh. ¿no? eh, y sí, qué sé yo? No, yo, yo lo veo como una especie de descanso activo, cuando estás como muy... Eh, eh, no sé, colmado de, de, de palabras y de, uh -huh. y, de, y de mucho desarrollo de los personajes, ¿no? la historia, de dónde vienen, cómo son esas relaciones, de repente saltas a Beckett que te plantea una obra como pasos o como no sé, las obras las como las que están más instaladas en la imagen, ¿no? Uh -huh. Comedia, o Impromptu, las que sean, no yo. Eh, que los personajes no tienen ninguna historia. Este uh -huh. es como están ahí, es una situación que se presenta, que apunta al nervio igual que Shakespeare, pero de una manera como mucho más sencilla, ¿no? Como simple. ¿no? Por eso menos eh, desa desarrollada, ¿no? Como menos. menos trabajada, pero es como una. Eh, un, un disparo así como muy certero el que él da y una apuesta que hace como muy. Eh, valiente eh, Patricio Orozco, muchísimas gracias, che, no solo por la entrevista, gracias. sino también por el laburo que estás haciendo bueno. como director, como gestor. Gracias a vos por La este Fundación espacio. Romeo, realmente gracias a vos. felicitaciones, muchas gracias. Gracias, Jorge.